Dentro de las actividades de higiene que se pueden ejecutar hoy en día está la cuantificación de la exposición a vibraciones. Recordemos que hay dos tipos de vibraciones, cuerpo entero y mano brazo. En las vibraciones tipo mano brazo, pues hay una actividad muy común que se hace casi que a diario, que es el uso de guadaña para retirar maleza o hacer mantenimiento a las canchas de fútbol y parques infantiles, etcétera. Pues bien, en este estudio publicado en 2018, lo que hicieron fue comparar a los doctores cambiando, pues digamos, el cabezal de corte, cuál arrojaba mayor exposición. Recordemos que esta fórmula es la que establece la ISO 5349 para calcular el RMS, que es como la media cuadrática de las vibraciones, en cual tiene en cuenta la aceleración de cada eje multiplicado por un factor de ponderación. Siempre que se calcule un valor de vibración total, debe tenerse en cuenta cada eje de aceleración. Es decir, el equipo tiene que medir en X, Y y Z, que son los tres ejes, elevado al cuadrado y eso de sacar la raíz, y ese sería el valor HV, que es el valor de la vibración total. Pero siempre uno tiene que calcularlo respecto a las 8 horas. Entonces se aplica esta fórmula y se obtiene la 8, que es la fórmula para las 8 horas de exposición. Si el trabajador no está expuesto a las 8 horas, pues se inserta aquí en el T el tiempo real. En T mayúscula sería el tiempo real de exposición y T sub 0 sería 8. Bien, vamos a ver los resultados de ese estudio. El primer resultado interesante es que a estos doctores siempre les dio que la frecuencia más afectada en las manos fue de 160 Hz. En el eje X fue de 160, en el eje Y fue de 160 Hz, en el eje Z también 160 Hz fue la frecuencia más afectada en las manos. Y finalmente, pues los resultados. Aquí están las dos herramientas que se pueden intercambiar. Uno es como con unas aspas metálicas y el otro es con un cable. Miremos acá nuevamente para tener una guía. Entonces, este es el Bush Knife y este de la derecha es el Moving Head. El Moving Head es como, eso trae un alambre y ese alambre apenas gira a alta velocidad, corta el prado. Entonces, fíjense que son dos herramientas completamente diferentes y los resultados son bien diferentes. Fíjense cómo la segunda herramienta dobló la exposición de la primera herramienta. ¿De qué depende que el operario utilice una herramienta a la otra? Pues básicamente depende del trabajo que vaya a realizar, si es prado, si es cortar césped. Bueno, eso ya lo manejas el operario. El límite permisible, por ejemplo, en Europa es de 5 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, con la primera herramienta cumpliría, pero con la segunda no cumpliría. Entonces, fíjense que aquí tenemos un riesgo entre moderado y alto para esta actividad. Actividad que, como dije, pues realmente es bastante, bastante común. Esto obliga a que las empresas que se dediquen a mantenimiento de jardines, pues hagan estas mediciones y hagan vigilancia médica y ambiental por exposición a vibraciones de tipo mano-brazo. El segundo tipo son las vibraciones cuerpo entero. Miremos estos resultados en pilotos de helicóptero MH-60. Bueno, lo primero que hay que recordar es que el cuerpo humano tiene unas frecuencias de resonancia. La más importante seguramente es la frecuencia de resonancia en la columna. La columna humana tiene una frecuencia entre 10 y 12 Hz. Esto para efectos prácticos, ¿qué significa o para qué es útil uno saber la frecuencia de resonancia de la columna? Pues cualquier vehículo que un operario conduzca y que ese vehículo aporte altas vibraciones en esas frecuencias son las que pueden causar mayor daño a la salud de los trabajadores. Aquí vemos el acelerómetro triaxial instalado pues en el asiento. Es importante medir tanto el asiento como el espaldar. Y aquí tenemos los tres ejes en los cuales hay que medir: eje Z de pies a cabeza, eje Y de hombro a hombro y eje X atravesando el cuerpo humano. Aquí tenemos pues el analizador de vibraciones que fue utilizado para este estudio en los pilotos.
Esos son los límites máximos permisibles que utiliza la agencia ACGIH de los Estados Unidos, que son límites completamente diferentes a los usados por los europeos. Este gráfico, pues, de primera instancia es bastante enredado, pero al final no es tan complejo. Por ejemplo, si un piloto, como los pilotos de helicóptero, nunca están 8 horas piloteando, ¿no? Porque sería demasiado consumo de combustible. Supongamos que el operario solamente pilotea el helicóptero 1 hora. Pues uno se va en esta línea de 1 hora. Y aquí en este eje tenemos las frecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer las mediciones, si voy a tomar referencia a CGIH, yo tengo que medir la vibración en cada una de esas frecuencias. Supongamos que yo tome mediciones a 4, 5, 6.3 y 8 Hz. Esos resultados, si el piloto solamente pilotea el helicóptero 1 sola hora, yo vengo a esta línea, que corresponde a esas frecuencias que acabo de medir. Esos resultados no podrían exceder 1.2 metros por segundo cuadrado en el eje Z, que es el más importante para todo conductor porque es el más afectado. Pero de la misma manera yo puedo comenzar a hacer análisis ya con esta línea de acá para las frecuencias más bajas y las frecuencias más altas tomo esta línea como referencia. Pero si el piloto no está 1 hora, sino que está, por ejemplo, 4 horas piloteando diariamente, yo tendría que tomar como referencia este límite máximo permisible según la ACGIH. Esos valores no los tiene en cuenta la normatividad europea. Y bueno, aquí están los resultados comparando dos asientos, el asiento normal y un asiento antivibración. La curva amarilla, que es esta, muestra el resultado del asiento normal del helicóptero, donde se puede apreciar que la frecuencia más impactada o más que afecta más la columna es alrededor de 18 Hz. Es decir, a 18 Hz es donde hay mayor vibración. Cuando se reemplazó ese sillón típico del helicóptero con el que viene de fábrica por un sillón antivibración, pues los resultados bajaron de 1 metro por segundo cuadrado a 0,7 con un sillón y a 0,5 con otro sillón. Y en todas las frecuencias se redujo, sobre todo en la frecuencia de mayor afectación en los pilotos. Este cuadro muestra pues la variación. La aceleración promedio para la silla corriente de ese helicóptero fue de 0,99 metros por segundo cuadrado, pero cuando se ensayó con otros dos asientos, se encontró casi la mitad, 0,5 y 0,66. Conclusión, el cambiar a asientos con características diferentes, sillas diferentes, antivibración, sí redujo el límite máximo permisible para, o mejor, redujo el riesgo para estos pilotos de helicóptero.